unos cuantos franquiamigos, como le llamamos nosotros. ¿Cómo están pasando esta cuarentena? Bien, vamos a ver entonces si lo invitamos a Matías. No te veo todavía, Matías. Vamos a esperar que se conecte Matías. Matías, te mandé la solicitud desde Panaderías Don Armando. Daniel, un gusto en saludarte. Vamos a ver, Tino, si me asistís. No te veo, Daniel. Para invitarlo. Estamos bien, pero no. A ver ahora si lo podemos ajustar. A ver, a ver, a ver. Hola, Roberto, querido ¿cómo estás? Matías. No te encontraba. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes para vos, para todos ahí. ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. Quiero aclararle a las chicas que nos escribieron por privado que Matías está casado con una hermosa señora. Así que ojo con los mensajes, ¿eh? Con la fotito que mandamos tuya en la promoción, tú. La verdad que estamos felizmente casados. Bueno, me alegro mucho, Matías. Vamos a comenzar preguntándote qué es Panaderías Don Armando. Contanos un poco acerca de su historia, de su fundación, para que todos la podamos conocer. Bien, bueno, Panaderías Don Armando viene de una tradición familiar de mi bisabuelo, allá por el año 1915 aproximadamente, desembarcó en Argentina. Luego fue siguiendo la tradición mi abuelo y mi papá, que mi papá Armando, como indica el nombre de la empresa, fue el creador de la marca. Nuestro eslogan es 100 años compartiendo sabor, de ahí el eslogan, y la empresa se fundó en el año 2001. Hicimos base en San Miguel, donde somos todos de origen ahí, y la empresa, bueno, la llevamos a cabo mi papá, con mi mamá obviamente, después somos tres hermanos, Leandro, Agustín y bueno, yo quien les habla, que estamos al frente de la empresa. Después tenemos dos hermanos más, que de alguna u otra manera también ayudan a la empresa, o sea, es netamente familiar, pero bueno, ellos están trabajando en otras áreas. Así que bueno, desde el 2001, en plena crisis, surgimos ahí y bueno, estamos ya hace casi 20 años en el rubro y por suerte, bueno, creciendo día a día. Qué bueno un negocio familiar, contar con todo el apoyo de tu gente y de la familia hace que el negocio tenga un rumbo más importante y con toda la energía y con todo el apoyo de la familia. Actualmente, ¿cuántas franquicias tienen y cuántos locales propios tienen? Actualmente tenemos 34 franquicias
Locales propios, por el momento no tenemos ninguno. Tuvimos en su momento algunos. Mi cuñado, mi papá tuvo la franquicia de Olivos. Y bueno, por una cosa u otra, a medida que fuimos creciendo, tomamos la decisión de llegar a los locales para estar más abocados a lo que es la venta de franquicias, la atención al franquiciado. Así que actualmente locales propios no tenemos. Bien, hoy, ¿cómo están distribuidos geográficamente esas franquicias? Tenemos en Capital, tenemos 7 locales y después hay otros tantos en zona sur. Está bastante pareja la distribución. En zona sur hay en Florencio Varela, en Quilmes, en Lomas, en Banfield. Después tenemos en el oeste, también en Merlo, en La Ferrer, en Monte Grande. Y tenemos también en el noroeste, lo que es San Miguel, en Moreno. Digamos que es en Capital y el conurbano, desde Varela, lo más lejos, como el sur, hasta del Viso del otro lado, y en la otra punta Monte Grande, digamos, que en ese triángulo están las 34 distribuidas. ¿Cómo es el concepto de negocio? El concepto es bastante simple. Nosotros llevamos la mercadería todos los días, desde la fábrica hasta el local. La mercadería es con frío nada más, no es congelada, es un producto artesanal. Todos los días se le entrega mercadería al local y cada local cuenta con una cámara y con una cámara de frío, digamos, y con hornos que pueden ser eléctricos o a gas, depende de la instalación que tenga el lugar y eso, y bueno, y cocinan todo ahí día a día. Después, una vez que termina el día, hacen el pedido a la fábrica mediante una aplicación en el celular. Es todo muy simple. Digamos que el sistema es muy simple y es bastante agradable y atractivo. Después, bueno, obviamente depende del cliente, ¿no? Claro. ¿El 100% de la mercadería se cocina en el local? No, hay alguna mercadería que va de fábrica. Lo que es, se cocina lo que más te vende, que son las medialunas de manteca, la grasa, las facturas, el pan. Después los productos de pastelería sí van cocidos, que tienen una duración, digamos, de 5 o 6 días, por ejemplo, las pastafrolas, las prepisas, y otros productos, las pisetas, los grisines, las marineras, que son productos quizás que no tienen tanta salida, pero que también la gente lo necesita. Entonces, bueno, eso ya va empacado con las bolsas nuestras, con logo, todo, digamos, con el packaging terminado, y sí se cocina lo que hace el grueso, digamos, de la venta de la caja, que son las medialunas, el pan y todo lo que va rotando más seguido. Acá me dicen que todo lo que estás mencionando vendría bien a esta hora para los mates. No vendría nada mal. Dudas. La verdad que sí, no vendría nada mal. Escúchame, en este momento todos... El tema de la pandemia, bueno, hay locales que nunca cerraron, que son unos 13, 14 que no cerraron nunca, que bueno, de hecho... nosotros los reconocemos y los felicitamos con diversas acciones que tenemos de la empresa. Y después, bueno, se fueron incorporando a medida que pasó el tiempo y hoy actualmente estamos con 30 de los 34. Así que está casi toda los locales abiertos. Algunos no pueden abrir porque, bueno, a veces los dueños son o mayores o no quieren exponerse y se entiende también. Entonces, bueno, tratamos igual siempre nosotros de ayudarlos y de aconsejarlos en todo lo que más se pueda, ¿viste? Si tenemos que colaborar con ellos de alguna manera, o mismo ha pasado a veces que tenemos que darle a algún empleado por alguna excepción, también lo hacemos, ¿viste? La idea nuestra es siempre tratar de ayudarlos porque es una cadena esto, ¿viste? O sea, nos claro. Alimentamos entre todos y queremos ayudar entre todos. ¿Qué medidas de bioseguridad están tomando en la actualidad? A ver, empezamos con lo que es la fábrica, ¿no? En la fábrica lo que hicimos es dividimos los grupos de trabajo, o sea, tenemos dos grupos de trabajo que se alternan los días, primero por una cuestión de que no estén trabajando todos los días, o por el caso de que llegue a haber algún contagiado, que tenemos otro equipo de reserva. En la fábrica, bueno, trabajan obviamente con barbijos, manteniendo la distancia, bueno, las medidas que todos sabemos que están circulando y que nos recomiendan los distintos organismos de salud. Mismo los chicos de logística también, todos con barbijo, con guantes, para entregar la mercadería. Y bueno, en cada local, dependiendo de la dimensión que tenga, hay locales, obviamente,
justamente con menos metros cuadrados y otros con más metros. A veces entran una o dos personas, como te digo, depende lo grande que sea el salón, y los otros esperan afuera haciendo cola, todos con barbijo, obviamente, y bueno, tratando de cuidarnos lo más posible, pero bueno, también entendiendo que al ser una actividad que podemos trabajar, que gracias a Dios, como decimos siempre con mi familia, tenemos la suerte de poder trabajar, hay otros rubros que no pueden abrir. Entonces, bueno, si bien no es lo normal, lo que se trabaja, lo que se factura, lo que se vende, bueno, es lo que hay en este momento, y sabiendo que también lo importante es la salud, ¿viste? Ya vendrá lo bueno, vendrá la parte de venta fuerte, y bueno, así estamos. En la realidad que estamos, tratamos de hacer lo mejor posible. Hablaste de facturación. Si yo te preguntara en porcentaje, ¿cuánto facturás hoy respecto, por ejemplo, a marzo antes de la cuarentena? ¿Cuál es ese porcentaje? Y mirá, cuando arrancamos, que yo te decía que teníamos 12, 13 locales, la verdad que estuvimos bastante abajo, estábamos en un 15%. Hoy, gracias a Dios, levantamos bastante, estamos cerca de un 40%, llegando a un 40, 45% de lo que se factura en marzo. O sea, digamos que casi todos los locales están abiertos, pero se factura la mitad. O sea que más o menos, para hacer a grosso modo, sí, si un local antes hacía de caja 30 mil pesos, estará vendiendo 15. Mismo nosotros, o sea, sí, estamos un poquito abajo del 50%, esperando a ver qué va a pasar, ¿viste? También es un día a día esto, como decimos siempre. Claro, claro, pero estás en mejores condiciones que muchísimas franquicias que no pueden operar o están operando con ventas, estar muy, muy contentos, están por arriba de la media al poder funcionar en estos momentos. ¿Cuál es la inversión hoy de la franquicia? Nosotros tenemos dos opciones. Una es la franquicia totalmente nueva, digamos, con mobiliarios todos nuevos, muebles, que de hecho ahora para este año hicimos un restyling de lo que es el local, o sea, mucho más moderno, monitores de LED, pantallas de LED, bueno, modernización total, hasta estamos cambiando los logos, le estamos dando una impronta nueva. Lo que es una franquicia nueva está a $25.000, con todo incluido, y la primera descarga de mercadería también toda es, digamos, gratuita, está dentro de esos $25.000. Y también está la opción de los mobiliarios usados. ¿Esto qué quiere decir? A lo largo de que abrimos, nosotros estamos asociados con franquicias que crecen, con la consultora de Daniel Arce y Simonetti, y Marcelo Bernardín también, y bueno, vos los conocerás. Los conozco estos muchachos y les mando un saludo a todo el equipo. Seguramente estarán ahí viendo. Y bueno, los mobiliarios usados, que desde que nosotros a veces lo que hacemos, con los franquiciados que cierran, tratamos de que no pierdan nada, y les compramos esa parte mobiliaria y nosotros las tenemos en stock. Tenemos algunos locales, digamos, para armar. Eso está, lo estamos comercializando en $17.500, o sea, es bastante menos, con la única diferencia que son equipos usados. Quizás los locales que cierran a veces cierran a los 10 meses, 12, año y medio, por diversos motivos, ¿viste? Algunos porque o no les cierra, digamos, lo que están haciendo porque no les gusta, o algunos tienen que viajar. Han habido casos que estuvieron 4, 5, 6 meses, les surgió algo, tuvieron que viajar y tuvieron que vender. A veces se vende el fondo de comercio y bueno, a veces no se vende, y esa es la opción que te digo, que la estamos ofreciendo más económica. Pero no porque la franquicia no sea rentable, ¿verdad? No, a ver, como explicamos siempre, nosotros hacemos un cash flow, digamos, como calculo casi todas las empresas, donde hacemos un estimado de acuerdo a los locales que nosotros vendemos. En lo que es mercadería, el local no gana, pero le hace el 100%, ¿no? O sea, de todo lo que nosotros llevamos, ellos hacen el 100%. Después de ahí, obviamente, bueno, está en cómo cada uno maneja su local, el lugar donde fue puesto también es muy importante, o sea, tiene que ser un local bastante céntrico, con una afluencia de gente, y después que siguen estando los dueños firmes todos los días, y bueno, eso es muy importante también. Hay muchos factores. La presencia del dueño... la presencia... La presencia del dueño es importante en el local, seguramente donde están los dueños tienen más rentabilidad, ¿verdad? Sí, totalmente.
También lo decimos y lo aconsejamos porque, como te decía, nosotros tuvimos nuestros propios locales y hemos tenido la opción de, a medida que fuimos creciendo, os doy mi ejemplo, de que yo tenía el local de Martínez con Fede, que era mi socio en aquel momento, que es mi amigo actualmente. Cuando él se fue, digamos, yo me quedé medio solo en el local y me tuve que dividir un poco entre la tarea de la fábrica y el local. Y te das cuenta cuando vos no estás que cambia porque la atención no es la misma o te llegan comentarios por las redes sociales de que no te atienden como cuando está uno, no porque uno sea mejor que nadie, sino porque uno cuando es dueño cuida mejor las cosas y estás en todos los detalles, ¿viste? Entonces, el franquiciado activo es fundamental, y más hoy en día con cómo está la situación, ¿viste? En las estadísticas de la guía justamente nos da que el 80% de las empresas franquiciantes prefieren, precisamente por los motivos que vos exponés, que el franquiciado sea activo. Nos están siguiendo desde San Juan. Un abrazo para Mili y Gastón. Y nos preguntan si por cuestiones de logística pueden llegar al interior. ¿Es Mirá, así o no, todavía no? Sí, la verdad tenemos muchos proyectos, la verdad, en mente. Mi papá, digamos que es la cabeza de todo esto y somos cuatro y a veces tratamos de escucharnos un poco a cada uno. Tuvimos un proyecto con Daniel Arce, con la gente de Franquicias de Crecen, de hacer master franquicias, digamos, que había dos opciones. Una es establecer, digamos, una fábrica en cada una de las provincias y a partir de ahí distribuir. Obviamente nosotros desde San Miguel, no podemos distribuir a otras provincias porque no nos da el tiempo, más que nada. La logística, a ver si existen algunas propuestas, ¿viste? La verdad que no estamos cerrados a nada y en algún momento nos encantaría. Hoy por hoy no estamos haciéndolo, pero nos gustaría. Hoy por hoy, concretamente, ¿cuál es esa zona de expansión? ¿Hasta dónde puede llegar don Armando? Y mirá, la verdad que, como te digo, lo más lejos que tenemos hoy Florencio Varela, yo creo que hasta La Plata podemos llegar, como la parte del sur. Después estamos en Monte Grande, que hemos llegado hasta Mica, para ese lado hemos llegado, y después la verdad que sí, desde el lado de Belviso también extendernos un poco más, digamos que de los puntos cardinales que nombré, digamos que Gran Buenos Aires, hasta Gran Buenos Aires, sí, y sus límites. Sí, sí. Ese Gran Buenos Aires, la verdad que sí, hasta 100, 150 kilómetros de la fábrica podemos llegar a despachar tranquilamente. Ya más no, por una cuestión de que es complicado tener un local tan lejos con la fábrica, digamos, ahí. Claro. Matías, tu franquicia indudablemente es una franquicia de low cost. Nos preguntaban por ahí cuánto tiempo se tarda en recuperar la inversión, aproximadamente. Sí. Claro, como lo tenemos en la guía, es uno de los ítems que están ahí para analizar, dependiendo cada local, pero entre 12 y 24 meses se tarda en recuperar la inversión. Depende, digamos, la venta que tenga cada local, pero aproximadamente en un año y medio. Realmente es un mes. Un local de escuela, como lo llamamos nosotros, donde, bueno, además de operar, digamos, el local propiamente al público. También ahí hacemos el local escuela, bueno, tenemos desarrolladores también en la calle, que son Mariano Artigue, que es el desarrollador comercial, y Leandro López, que es más el que está con la parte de materia prima, control de calidad, y también se carga de las capacitaciones en el local. Y bueno, se capacita lo que es el hornero por la parte de cocción y la gente de atención al público despachando, digamos, y aprendiendo. Generalmente es un mes, a veces que se tarda un poquito más, pero menos de un mes es difícil, así están bien, bien capacitados, ¿viste? ¿Con qué cantidad de personal se gestiona un local? Y mirá, como siempre hay casos y casos. Yo recuerdo que en el año 2016 abrimos en Florencio Varela y, bueno, las inauguraciones las hacía yo con Leo, que es el desarrollador, y ellos abrieron, creo que eran dos personas, y fue un boom, la verdad que en Florencio Varela fue un boom, y no daban abasto, tenían dos hornos, tuvieron que comprar dos más,
y llegaron a tener hasta 8 empleados. La verdad que para abrir, si está Depende de el la dueño, demanda, entonces. depende de la demanda, pero en un promedio es el dueño y 2 empleados más. A tiempo completo, o uno a tiempo completo y otro, digamos, capaz rotando algunos días, pero aconsejamos abrir con 2 solos por una cuestión también de costos, ¿viste? Primero evaluar bien cómo va y después en base a eso nosotros los apoyamos también para ayudarlos a decidir, ¿viste? ¿Ustedes reclutan a los empleados del franquiciado o se encarga el propio franquiciado de elegirlos? Sí, la verdad que se encarga el propio franquiciado. A veces hay locales, por ejemplo, tenemos el local de Banfield y de Monte Grande, que son dos franquicias de la misma familia, de la familia Lorenzón, que son 90% familiar. Trabajan las dos hijas, trabaja él y creo que tienen una empleada o dos. Hay locales que directamente se arman solamente en familia, que digamos que es lo mejor, en familia o con gente conocida, con amigos, con socios. Pero sí, en el caso de los empleados, a veces ellos los buscan y nos dicen, chicos, estamos para capacitar, voy a ir yo con dos personas. Y sí, la verdad que eso es decisión de los franquiciados, las personas a trabajar. Contanos cómo comienza el día en una panadería, a qué hora y a qué hora termina. ¿En la panadería o en la fábrica? Porque en la En la fábrica es panadería. justamente. En la panadería, ¿cuándo tiene que estar el franquiciado? ¿Cuándo recibe la Sí. mercadería? ¿Cuándo hornea? Bien. Los locales generalmente abren a las 7 de la mañana. Algunos abren 7 y media, 8, pero un promedio, vamos a poner que abre un local a las 7 de la mañana. El hornero debería estar antes, 1 hora y media, antes de la apertura del local, 5 y media, donde, bueno, el día anterior se prepara la mercadería para que la mercadería leve o leude y esté mejor para cocinar, ¿viste? Para que tenga mejor punto. Y bueno, una vez que llega el hornero, prende los hornos y empieza a cocinar. Cocina medialunas, pan, decora las facturas se decoran ahí en el mismo local. Se abre a las 7, el franquiciado depende, si va a ser el que cocina, si está 5 y media, obviamente mejor, y si no, que esté para abrir, digamos, a las 7 con algún empleado. Y el camión les puede llegar entre los primeros clientes los hace, tenemos 4 camiones. Entre las Mira, a ver qué 7 se cortó. y las Perdona, me 11 del repetí. mismo día. Tenías 4 camiones a partir de ahí. Sí, perdón, tenemos 4 camiones que salen de la fábrica a las 5 de la mañana, 5 y media, y los locales empiezan a llegar entre las 7 y las 11 como tarde, digamos. O sea, que te puede llegar a las 7, 7 y media, 8, dependiendo, como le decimos nosotros siempre, o del tráfico, o si algún día alguno pincha una goma, o sea, que nunca tiene que pensar el camión. Me va a llegar siempre a las 8. Por eso siempre le recomendamos tener stock suficiente para no esperar la mercadería y lo hacen, gracias a Dios, ¿viste? Pero, y bueno, les llega el camión a media mañana y están cerrando a la tarde a partir de las 7, 7 y media, 8, 8 y media, algunos locales. Tenemos el caso de Loma del Mirador que abre 4 y media de la mañana también, que es una particularidad porque, bueno, hay mucha gente en esa hora. Ellos están en Juan Manuel de Rosas. Y abre muy, muy temprano, así que bueno, hay gente que madruga fuerte. Y durante el día se sigue horneando según la demanda, ¿verdad? Claro, nosotros estamos todo exhibido en el mostrador, y a veces la factura de la tarde, cuando ibas a comprar la tarde, era como que ya tenía muchas horas de cocción. Nosotros aconsejamos llenar el local y después, a medida que se va vendiendo, vas cocinando medialunas, pan, facturas. Así el cliente lo puede llevar más caliente, ¿viste? ¿Y los picos de venta? ¿Dónde se producen? ¿En qué horarios? Y los horarios son por la mañana, tenés un pico de 8 de la mañana a 10 y media, 11, y después por la tarde, de lo que es las 4 hasta las 7 de la tarde. Después en el mediodía también tenemos algunas opciones de lo que es almuerzo, donde a veces la gente sale de la oficina, o bueno. Ahora hay menos gente por el tema de la cuarentena, ¿no? Pero la gente, bueno, sale o baja de los edificios, de las oficinas y también. Pero los puntos más fuertes son a la mañana y a la tarde, lo que es la panadería, digamos. ¿Se hace algún tipo de auditoría para supervisar y controlar los locales? No. Cada local, digamos que es independiente de lo que es
que es la fábrica. La auditoría la realizamos con Mariano, que es el desarrollador comercial, pero no contamos con un sistema, para que nosotros sepamos lo que ellos venden, y eso cada uno se gestiona. Nosotros les damos un control de caja, le damos el manual operativo completo para que ellos lo desarrollen. Después hay gente que lo hace, hay gente que no. Me refería también en el caso de la auditoría a la presentación, a la limpieza del local. Sí, por supuesto. Sí, eso, bueno, Mariano, que es la persona que está en la calle, recorre las determinadas franquicias y, bueno, hay ítems que tiene que revisar, como por ejemplo, bueno, la ropa, la indumentaria que tienen que tener, el buzo, la remera, la gorra, los guantes de seguridad, los matafuegos, los seguros. Bien. Nos preguntan, ¿cuál es el promedio de una habilidad? Bien, anualmente, nosotros solemos hacerlo anual, porque bueno, hay meses que son muy fuertes, que son los de invierno, y los de verano a veces baja un poco. La facturación promedio anual son 10 millones de pesos, más o menos. Y lo que es la rentabilidad del producto es el 100%. Y después la utilidad, que digamos que es lo que deja a veces de ganancia, depende. ¿Vos te referís a la contribución marginal bruta? Claro. No, y la utilidad se entre un 15 y un 20%. Bien. Y habías dicho que recuperabas la inversión alrededor de un año. Sí, entre un año, año y medio, algo así. Interesante. Vamos a ver algunas preguntitas más que tenemos. Ahora es el momento de hacer preguntas. Permitime. Sí, sí. Algo importante. Tu perfil del franquiciado, ¿necesita tener experiencia o no? No. La verdad que si tiene experiencia, mejor. Y si no tiene experiencia, nosotros los entrenamos. Así que no. La verdad, lo único que importa en el caso del franquiciado, no va a estar trabajando, porque hay varios que tienen otras empresas, digamos, otros rubros, es llevar los sistemas de control y de control de calidad para que el local funcione, pero la experiencia no es 100% necesaria. Que a partir de que yo decido adquirir una franquicia y firmo el contrato, ¿cuánto se tarda en instalar una franquicia? ¿Ustedes me ayudan o no me ayudan con la contratación y ubicación del local? Sí, sí, totalmente. A partir de la... Primero se hace una reserva. A partir de esa reserva, la gente de franquicias que crecen, que, bueno, trabaja con nosotros, ellos se encargan de buscar el local. Digamos, a veces el local puede llegar a tardar 2, 3, 4 semanas. Eso es lo que más se tarda, digamos, no la construcción. Claro. Hay que conseguir un buen local, que bueno, vos sabés cómo es el tema de la garantía, que cierre todo. Generalmente entre un mes y medio se tarda en buscar el local, y nosotros entre 21 y 28 días el local está armado. Una vez que terminan la obra civil, no sé, si estás a primero de mes, el 21, 22, 23, ya estás abriendo e inaugurando. Con, bueno, degustaciones los primeros días, bueno, hacemos una linda presentación para que la gente nos conozca, degustamos medialunas con la gente, facturas, para que prueben, volanteamos, bueno, hacemos una movida importante para que nos conozcan en los barrios. Te faltó, te faltó mandarnos aquí para tomar el mate esta tarde, sí, y poder, sí, resaltar los beneficios y características de esas ricas medialunas, sí, sí, que ya nos vamos a probar. Acá nos preguntan, para los menos entendidos, concretamente, ¿cuánta plata en promedio le puede quedar a un franquiciado? Y como te digo, en el bolsillo, o sea, pagado los empleados, ¿cuánto le queda por mes? Limpio. Y te puede dejar, a ver, en un caso promedio, 100 mil pesos por mes te puede dejar, o te puede dejar más también. 100 mil pesos por mes. Pero 100 mil pesos no es el sueldo total. De ahí, de los 100 mil pesos, se tendría que descontar una parte para la amortización del negocio, ¿verdad? No, es no, decir, no, no. Si yo percibo.
si yo, la pregunta era, si yo vos me decís 100 mil, bueno, yo trabajo en el local, me voy a poner un sueldo de 35 mil pesos. Entonces, 75 serían para amortizar el capital de inversión que hice a la entrada. Y mi sueldo 35. ¿Es así? Claro, a ver, depende cómo, sí, cómo vean los números. Si se puede dejar, yo creo que es más también, a ver, en el aire te estoy diciendo, porque depende un montón de factores. Depende del alquiler, depende de los empleados que tengas, de cuánto trabajes. En un promedio, sí, entre 100, 120, 130 mil pesos, hay locales que, bueno, les deja bastante más. Tenemos 10 locales que son top, top, que sí, han tenido meses muy, muy buenos de ganancia y sí. Pero bueno, tampoco uno puede decir 300 mil pesos así porque sí y después que deje menos. Pero en un promedio, sí, entre 100, 150 mil pesos, si se maneja bien, te deja seguro. La duración del contrato, ¿de cuánto tiempo es? 4 años. La duración del contrato es de 4 años. Sí. Y después se renueva, digamos, a los 4 años se firma de vuelta y se renueva. ¿Y hay que pagar? Preguntan por renovarlo. No. ¿Hay que pagar un 100%? No, no, lo que es el contrato, una vez que se firma, que de hecho tampoco se abona, a los 4 años se vuelve a renovar presencialmente con la firma, se hace un anexo y no hay que pagar ningún tipo de canon por eso. Acá nos preguntan si manejan una sola calidad de productos o hay alternativas previas. Son todos iguales, no contamos con dos productos distintos, sí contamos con variedades, contamos con un montón de variedades de facturas, de pan, bueno, de todos los productos que vendemos, pero no, las materias primas que usamos siempre son históricas, digamos, que usamos desde los comienzos. Puede haber algún cambio que otro en alguna materia prima no tan importante por una cuestión de stock, digamos, pero eso no hace a la calidad del producto, pero solemos trabajar siempre con primeras marcas y eso no cambia. Vamos a volver a aclarar porque nos preguntan si en la inversión total de esos 25 mil dólares o menor, si tenían otro tipo de muebles, compone todos los elementos que hacen falta en el local, desde la heladera, el horno. Sí, sí, la verdad. Por favor. Es íntegro. Uno tiene que hacerse, obviamente, además de esos 25 mil dólares, de la parte de locación del alquiler, esos aparte, o sea, lo que es la llave y todo eso que se arregla con el inmobiliario. Dentro de los 25 mil dólares, sí, incluye todo, lo que es cartelería exterior, interior, muebles, cámara, hornos, mesadas, ollas y batidor de alambre, de todo lo que te puedas imaginar. Abrís el local, o sea, no tenés que comprar absolutamente bien. Nada. Está incluido también el fee. ¿Hay algún royalty mensual que se deba pagar o ya está incluido en el costo de la mercadería? Sí, no, regalías no, nosotros no estamos cobrando. La verdad que lo único que se cobra es un 1% de la compra mensual a fábrica para hacer publicidad, digamos, que es lo único. Después lo que es el royalty, no. Por eso decimos que es el 100%, o sea, es bastante simple, ¿no? Mismo el contrato, como la forma de trabajar, como bueno, si en algún momento nos llegan a conocer a nosotros, es una manera muy simple de trabajar y tiene la libertad de, obviamente dentro de los parámetros de una franquicia, de trabajar tranquilos y poder desenvolverse, pero no cobramos ningún tipo de regalías en ese sentido. Si hoy quisiera instalar una franquicia, ¿cuál sería la zona que más te gustaría y que le ves más potencial para instalarme una panadería? Y mirá, nosotros estamos con ganas de volver a Morón, que Morón era un territorio que tuvimos muchos años, muchos, muchos años. Creo que abrieron en el año 2002 y bueno, hace un año más o menos que cerró y la verdad que lo vemos muy positivo a lo que es Morón, y bueno, después hay lugares también, como que siempre tuvimos ganas, pero por X motivos no se pudieron, como San Francisco Solano también, que es un lugar ahí en la peatonal donde hay muchísima gente, pero bueno, es difícil también conseguir local. Ramos Mejía. Si tuvieras que elegir en Ramos Mejía o en Morón, ¿elegirías el local cerca de la estación de trenes
o en una avenida más comercial por ahí? Y a ver, hay que ir y ver. Nosotros, por ejemplo, tuvimos Ahí. en Flores el local venía la bajada de la estación y era el primer local. Y la verdad que trabajaba bien, pero no trabajaba como esperábamos, porque el afluente de gente era inmenso, era tan grande. Pero ¿qué pasaba? La gente a veces baja del tren, si estás tan cerca, sigue de largo y no para, porque estás apurado, porque tenés que ir a trabajar o porque llegás tarde a la facultad. Pero sí, tratamos de que la gran mayoría estén cerca de las estaciones de trenes o paradas de colectivos, o también en las avenidas principales, también, donde se aglomeran todas las marcas importantes. Bien, qué interesante. Vamos a contarle a los amigos que que siguen esta transmisión, que pueden consultar acerca de la franquicia en nuestro portal www.gaf-delmediofranquicias.com. Va a llegar inmediatamente a don Armando, quienes rápidamente, Han don llegado. Armando, o que crecen, la consultora les va a responder. Decime por último, Matías, antes de despedirte, Sí. nombrame un par de beneficios de la franquicia y alguna A ver. característica. Sí, yo creo que es lo que más nos caracteriza y nos diferencia del resto. Tratamos de ayudar muchísimo a lo que es el franquiciado, por ejemplo, en lo que es sobrante de mercadería, les descontamos todo lo que les sobra de mercadería, lo descontamos nosotros, nos hacemos cargo de eso, o sea, hay un límite mensual que es un 5%, pero te tiene que sobrar una cantidad bestial como para que te pases de ese 5%. Nosotros con esa devolución lo que hacemos es una obra benéfica, que bueno, mi mamá está muy, muy asociada a lo que es todo lo que es la religión y esas cosas, y los Bien. comedores, bueno, nos inculcó un poco eso de donar, donamos toda la mercadería, todos los días vienen a buscar comedores a la fábrica, entonces yo creo que lo que nos caracteriza es eso, es la ayuda al franquiciado, estamos en contacto diario, todos los días, y tratamos de ayudarlos en lo que sea, y somos totalmente abiertos y es algo fácil y simple, digamos. No es que estamos poniendo palos en la rueda o que firmás algo y después aparece una letra chica. La verdad que es un rubro lindo y necesito. ¿Cómo Marcas. podrías definir tu producto en cuanto, te repito, cómo podrías definir tu producto o cómo está en cuanto a la comparación con la competencia comparando calidad y precio? Lo que es precio, estamos siempre lo más abajo del mercado. La verdad que siempre estuvimos con los mejores precios, digamos, lo que es cadena de franquicias. Y en lo que es calidad también. La verdad que trabajamos con la mejor calidad para el precio que podemos vender. Obviamente que hay docenas de facturas que están en 350 pesos, que bueno, utilizan otras materias primas. Pero bueno, lo nuestro, la verdad que a la gente que compra días. A la gente que se toma el colectivo y se va a trabajar, a la gente laburante, que bueno, gracias a Dios nos elige desde el primer momento y la calidad, la verdad que es muy buena. Es muy buena tanto en medialunas como en pan, lo que es pastelería. Tenemos productos muy buenos y logramos hacer un muy buen precio, a veces estoqueando mercadería, bueno, con distintas acciones para que no se traspase al público. La verdad que vendemos bastante barato en ese sentido. Una franquicia muy interesante, también dentro de de baja inversión y hasta pronta recuperación, puede ser una alternativa de trabajo y crecimiento y lograr tener un emprendimiento personal, individual, como dije antes, con una baja inversión. Matías, te agradezco por esta entrevista. Dale. ¿Y qué mensaje le podrías dejar a quienes nos están viendo como concepto final? Bueno, primero que gracias a vos por la entrevista, que la verdad que bueno, estuvo muy buena, la pasé muy bien.
A Lili también, que bueno, estuvimos hablando muchísimo, a las chicas de la página. Y bueno, a la gente que está mirando, gracias primero por entrar y escucharnos, que la verdad que tomarse el tiempo para escuchar es importante. No hay que dejarlo de lado, ya que el tiempo es valiosísimo en esta vida. Y bueno, la verdad que decirles que se animen. Los que tengan ganas de desanimarse y en lo que es nuestro concepto, como es una low cost, como vos decías, a veces está bueno para ayudarlos a dar el salto, ¿viste? De pasar de estar en relación de dependencia a tener algo tuyo, algo propio, y nada, está bueno. Así que bueno, anímense y acá vamos a estar. Mira, una última pregunta. ¿Implementaron delivery, algunas aplicaciones como Rappi, Glovo, están en los locales? En algunas tenemos, en otras no. Arrancamos con pedidos ya hace un tiempo, con unas 7-8 locales. Otros locales tenían Rappi, algunos hacían su propio delivery, así que sí, digamos que tenemos delivery, no unificado en todas las franquicias, pero sí, nos llegan muchas consultas a veces por Facebook de gente que necesita a ver si hay delivery, ¿no? Y a veces pasamos el teléfono del local y después mandamos y nos cuentan que sí, que les llegó bien el pedido o que lo pasaron a buscar y se lo prepararon bien, pero sí, la verdad que en la gran mayoría, de alguna u otra manera, hay delivery. Hay que seguir trabajando en eso. Bueno, Matías, sí. Te mando un gran abrazo, un saludo para todo el equipo de franquicias que crecen, y para todos ustedes, les recuerdo